saliendo los canijos, pues, los grames. El agua se van saliendo. Se corrocan, se quema los cráneos por andar chistosito. Por andar de. Ahorita lo hacemos. En esta la tengo. Okay. Híjole, no saqué. ¿Qué? El té, sí, te, pero no dije nada, bo, yo saqué el agua y luego vi el té y dije, papá, que yo se lo ando sacando todo y el güey quiere meterlo. No, me lo voy a tomar, está. No, me voy a lavar y... No, esa madre. Ok, a la vuelta. Graba ahí en el video, güey, que... Super pedo, van a decir, no, esos vatos no saben repartirse, la onda es echarse chingazo. Fíjate que la otra vez llenamos esta hielera y dejamos afuera unos, y dejamos afuera en la caja, güey, unos pescados, güey. Sí. Pues yo creo que le pegamos igual, güey, si andamos como unos, ¿qué? Unos 85, 70 sacamos esa vez, güey. Otro robalito a la señora. Mire, que no quiero quejas. Oye, ¿sí sacamos cuántos? Sabes que no los conté, güey. Uy, chinga. Ah, sí, jálale ahí nomás, mi Carlos, para yo tener esta madre. Es el gacho, güey, déjeme lavar las manos. Para claro, que... sí. Déjame, te empujo. No pasa. Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos ensuciamos doble? No, sí, suficiente. Ok, abre esta, mijo. A ver, jálale ahí. Tengo las manos llenas de... Machín, fuerte. La puedo romper, ¿eh? O sea, no me digas que machín, por favor. ¡Ábrele, mi chavo! Señora Ivette. Carlitos, güey. Perfecto. Carlitos, güey. Mr. Peto. Carlitos, güey. Héctor Náutico. Un saludo para el Carlitos, güey. Lupe Fitch. Sí, ¿cuándo vas a caer por el Lupe esto? No, hombre. Héctor. Ay, güey. Y también salieron chiquitos. No vaya a pensar la raza que puro ganar. Es como batallan los morros por cuando llevo a lavar la camioneta, esta tierra que queda aquí. Está empezado, cabrón. ¿Cuánto? ¿Sacaremos? ¿40? Sí, más o menos. Lo que pasa es que aquí vienen unas bolsas de hielo abajo y este. Y hace que se le ve más arriba. Yo creo que los más grandes fueron los de la mañana, ¿no? Los que entraron primero, sí, en la madrugada, pues. Listo, campeón, gracias. Esto trajo un cachito, ¿eh? Let's go. Saludos. Cuando veo, te das cuenta, te pica, güey, y te has quemado toda la frente. Aquí hay pinzas,
traes todo el kit, pero... ¡Ay! No lo necesito. Soy pueblo, cabrón. No, no me... Madre, ¿por qué no me cree la pinche raza, güey? Esa madre no es de pueblo, güey. Pinche sombrero lo traen los gringos bien cabrón. Es de Hawái, güey. Te digo que me llegó un gringo que lo patrocinaba la marca Pelayi. ¿Neta? Y esa madre con Pelayi aquí, güey. ¡No mames! Y el sombrero lo quitabas, güey. Todo por dentro decía Pelayi, así bien. ¿Neta? Chingón. Chingón, mira. Quiero, no, quiero tirar con esto a ver qué. Ya vi. Thank you.
terquéale, terquéale. Sí, le hice así, o sea, pero estaba agarrado los... Sí, estaba como en el medio, bueno, estaba cerca.
saca, saca. Oyes. No, aquí trátale mucho con esto, güey. Cámbiaselos a ver si a lo mejor si me entiendes. O veme cómo. A ver si yo no me doy cuenta cómo le estoy haciendo, güey. Sí, sí. Pero ya te volteé a ver a ti. Para ver cómo. Yo regresé uno chico y metí cuatro. Está chiquito, ¿eh?
Pues la da medio lástima, así estaba así como estaba para. Del tamaño de una tortilla, pues. Mira, Héctor, si vas a. Cuidado ahí abajo, güey, cuando pises, ¿eh? Si vas a venir a pescar con lástima, güey, no se hace. Simón. Pargo. Tíralo, deben de estar, no hay agua, debe estar en los bajos. Pásalo por donde te acuerdes que esté más, más bajito. Joder, su chingado. No mames. Estaba bueno, cabrón. Llegando. Ahí está. Buena. El buen chingazo le tiré para que no se saliera, cabrón. A ver si no. No, ¿qué es? Es curvina, fíjate. ¿Sí? No, es este, ¿ya viste? Robalo. Hey. Vente para acá. Joder, tú, man. Está bueno, güey. Está bueno. Órale. Está Carlos. Sí, es pargo. Hey, Carlos. Otra vez, güey. Llévate uno. Que no se enoje y ve porque lo agarré muy fuerte el cachete. Yo le doy mucho al nadado. Es el nadado que tiene Yosuri, güey. Ay, ya se cree roba. Se cree roba. Me dan ganas de soltarlo nomás por eso. No, no se cree robarlo, güey. No le pinche Floyd, no le deja correr. Ese es el pedo.
no te molestas si me llevo otro, ¿verdad? Ya, trate. Viene siendo, ¿y sabes qué viene siendo, güey? Es el nadado, pero... Ay, perdón. Es el la paleta en diamante, güey. Ese viene siendo que le da un estos le da, no se mueven, le da un, ya nos agarraron el rollo. Le da un patrón diferente. Está bien chingón. Hasta Michi. Digo, pero le tiran pues, o sea, es el patrón. Pargo. Así, güey. Puta madre. Dos o tres kilos.
Cabrón. Carlos. Estamos aquí pescando en las granjas acuícolas en La Higuera. Nos ha ido muy bien, hubo mucho pargo, poco robalo, pero sí hubo movimiento, sí hubo pesca. Llegamos muy temprano, llenamos la hielera 65. La hielera el tamaño de la camioneta y la traemos llena y todavía le queda un pedazo ahí para llenar esa hielera y para llenar lo que viene siendo la bolsa. Se nos han ido, a mí se me han ido dos pargos, o sea, fue uno como de 3 kilos ahorita. Me rompió la línea. Realmente siempre pesco con, y hoy también pesqué, siempre pesco con líder. Líder es lo que hace que no te rompen la línea si muerden, si están filosos los dientes o lo que tú quieras. Para eso te va a servir el líder, para que no te vaya a romper la línea un trofeo, un animal ya de 3, 4, 5, 6 kilos. Esto es lo que hace el líder, ya sea monofilamente o fluorocarbón, es imposible que lo rompan, es muy muy imposible que lo rompan. Entonces ya ahorita nomás estoy tirando con broche porque yo creo que ya nos vamos a ir. Nos regresamos a Los Mochis y le subimos fotos y videos de los pargos, a ver, y un pesaje también. Vamos a pesar los pargos a ver cuánto fue el máximo pargo más grande que sacamos. Ahí estamos pendientes con el amigo Carlos Gómez, allá anda pescando.